ya está, lo he sacado. Vamos a ver. Nos vamos sentando, por favor. Bien, pues muchas gracias. Bien, para no retrasarnos excesivamente con este programa que nos hemos trazado, pues vamos a dar comienzo a la última charla de esta mañana y quiero, en primer lugar, agradecer a quien va a ser su protagonista, el profesor Juan Bordes, el que haya accedido a participar en este curso y, sobre todo, porque va a introducir también un tema que parecía lógico, ¿no?, cuando estamos hablando de figuración, como es lo de rostro y cuerpo en la fotografía moderna. Juan Bordes, para los que no le conozcan, es arquitecto y es escultor y es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es una persona que ha tenido una trayectoria en la que ha ido perfectamente combinando su labor como docente, es profesor de composición arquitectónica en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y también con su labor como creador. Ha tenido una trayectoria, algunos de ustedes seguro que conocen obras suyas, de todas maneras hay un currículum mucho más detallado en su propia página, que si quieren saber más detalles, pues lo tienen a su disposición. Yo voy a decir solo que como investigador tiene publicaciones, algunas de ellas realmente espectaculares, como es La infancia de las vanguardias,
Historia de la figura humana, el dibujo, la anatomía, la proporción y la fisionomía. Los manuales del manual, bifurcaciones del dibujo, la figura, teatro y paisaje, libro de fisonomía o breve historia de las ciencias del rostro ilustrada con modelos realizados por el autor y introducción al tratado de anatomía exterior de Domingo Antonio de Velasco. Creo que son todas publicaciones realmente importantes. Él realizó una tesis doctoral que yo sí les quiero reseñar porque de alguna manera también nos da idea de cómo ha ido trabajando, no te tenía la referencia de la tesis, sí, la escultura como elemento de composición en el edificio, su normativa en la tratadística española, francesa e italiana, dirigida por Juan Navarro Valdeberg, que como saben también es académico de San Fernando y una persona con una trayectoria en que combina perfectamente su trabajo como arquitecto y como creador plástico. Yo quiero agradecer a Juan Bordes que colabore en este curso y espero que no sea la única oportunidad o la única experiencia. Y también quiero resaltar que es el, creo que todavía sigue siendo así, no lo sé, porque lo de los currículos, de alguna manera decimos que tenemos currículos y al final no están actualizados, es el académico responsable de la calcografía nacional. Sigue siendo, pues estupendo. Eso también es importante saber que es una persona que también controla perfectamente las técnicas, porque la calcografía pues es una fuente de información de primera línea. Así que yo les dejo con Juan Bordes y quiero agradecerle una vez más su presencia. Bueno, gracias Antigüedad por esa presentación y por supuesto por la invitación que aceptamos con muchísimo gusto. Y bueno, efectivamente el currículum ha recorrido años que ya ni te acuerdas, esa presentación de tesis doctoral es del año 80 y tantos, pero efectivamente, bueno, para mí fue fundamental el diseño de tu próxima personalidad de investigador fue clave en ese caso. Pero sí también me gustaría recalcar una parte del currículum para justificar un poco mi cierta autoridad sobre el tema que hoy presento. O sea, yo soy profesor en la Escuela de Arquitectura de hace casi 15 años de dos asignaturas de fotografía de arquitectura especialmente y precisamente el próximo libro que estoy terminando. Pero como materia realmente de docente, damos pues, una historia de la fotografía. Por lo tanto, quería un poco justificar este tema que traemos y que también tiene una serie de problemas, porque por despiste mío, pues yo calculaba una duración casi de 2 horas, trataremos de reducirlo, no se preocupen, no se asusten, pero así en principio parecía que estaba anunciado al principio. Y bueno, también las clases que estamos soportando a veces en la universidad están con ese módulo, no me extrañaba, pensaba también con un descanso en medio y por supuesto 45 minutos es lo normal para sostener la atención. Vamos a procurar no pasarnos mucho de una hora. Pero también tiene otra gran pega esta presentación. Creo que la obra de un fotógrafo no la podemos al menos valorar si no hay un número de imágenes importante que nos lo sitúen. Realmente una buena fotografía la sabemos hacer todos, absolutamente todo el mundo. Realmente diseñar una manera de mirar hace falta toda una carrera fotográfica. Por lo tanto, presentar a un fotógrafo con una sola imagen es un problema. Entonces, se van a abrumar, pero traigo muchísimas imágenes, las pasaremos bastante rápidas. También hay otra advertencia. No sé tampoco el auditorio con el que te presentas, pues el grado de conocimiento que tiene de la historia de la fotografía. Pero la historia de la fotografía es una gran desconocida y por lo tanto son nombres que a veces difícilmente están difundidos. Conocemos pues, los esenciales, los que están exponiendo y las antológicas que se hacen contemporáneamente, pero el recorrido que vamos a hacer, pues a lo mejor la mayoría de los nombres puedan no resultar conocidos.
Voy a nombrarlos con malísima pronunciación, ya me están oyendo ustedes, soy canario y tengo una cierto deje todavía en propiedad, llevo 40 y tantos años aquí en Madrid, pero bueno. De todas maneras, lo que digo que el problema de la pronunciación y el problema, pensé ponerlos en pantalla, pero no da tiempo de escribirlos. Entonces, vamos a tener la friolera de casi 80 nombres. Entonces, he dejado allí en la entrada una lista, o sea, con los nombres que vamos a estructurar, con las que vamos a estructurar la presentación. Insisto, es una presentación bastante atropellada, pero bastante estructurada. Entonces, vamos a ver muy agrupados en ideas, ilustradas por muchas imágenes, pero, insisto, esa es un poco la propuesta que traigo y no sabía traer otra para hacer un recorrido con cierta coherencia sobre el tema del rostro y el tema del cuerpo, o sea, como dos temas fundamentales, no solo con los que muchos de los grandes fotógrafos han construido su carrera, sino como uno de los medios fundamentales que tiene el artista. O sea, yo como artista, como escultor, siempre he estado muy ligado a la figura, o sea, tenía siempre muy clavado esa frase de Miguel Ángel que decía, con el cuerpo humano se puede expresar desde el cielo al infierno, o sea, todo. Y lo mismo me ocurre con el rostro, o sea, realmente el construir rostros, o sea, es una de mis tareas y una de mis fascinaciones como escultor, de rostros nuevos, de rostros que son nuevas historias, nuevos personajes, y por lo tanto también tengo muy clavado la idea de que el rostro es al fin y al cabo el texto más breve para hablar del tiempo, el texto más breve para hablar de la geografía, para hablar de muchas cosas. O sea, si vemos a veces, y a nivel en el tema de la escultura, vemos un fragmento de una comisura de un labio en una piedra, o sea, sabemos datarla y decir, estamos en Egipto en tal periodo, estamos enclavándola geográficamente y temporalmente. O sea, es muy fácil a través del rostro, de la forma de construir sus comisuras, de hablar del tiempo y de hablar de una geografía. Por lo tanto, me parece que es uno de los retos fundamentales que tenemos en el tema del rostro. Yo quería, en principio, presentar el rostro con los procesos con los que se ha estudiado a lo largo de toda la historia del arte. La fisonomía, o sea, cuando llega la fotografía, está en un estado que se está hablando de las pasiones, de la patonomía. O sea, realmente todos los artistas han estado siguiendo una serie de ejemplos de Lebrun, o sea, de cómo se expresaba el dolor, cómo se expresaba la alegría, cómo se expresaba la sorpresa. Pues cuando llega la fotografía, algunos, Duchenne de Boulogne es uno de los grandes primeros fotógrafos que recoge la fotografía para explicar esas pasiones en el rostro, coge a un pobre hombre, un señor con una parálisis espacial, parálisis facial, y que aplicándole una serie de electrodos va a ir dibujando las pasiones, va a ir haciendo manifestar la risa, manifestar la sorpresa, según las pasiones compuestas, etcétera, o sea, moviendo los músculos como si fuera una marioneta, moviendo los músculos para fotografiar todas esas pasiones que anteriormente, pues, grandes artistas habían dibujado. Y por eso nos hace un gran catálogo que va a ser revolucionario en la docencia de las bellas artes, y un catálogo que expresará, o sea, todas las pasiones del alma, las pasiones simples y compuestas, que antes se habían expresado a través del dibujo. O sea, las fotografías de Duchenne de Boulogne van a revolucionar esa presentación de las pasiones del rostro. Pero también incluso Darwin va a hacer un paralelo entre las pasiones humanas, entre las expresiones humanas y la de los animales. La fisonomía animal estaba muy atrás ya en la historia, pero Darwin la revivifica y llama a un gran fotógrafo, a Gustav Rielander,
Gustav Rielander es uno de los grandísimos fotógrafos que está intentando acercar la fotografía a la consideración de arte, y le hace las ilustraciones, como las que tenemos aquí, a través de fotografías y de expresiones. Pero incluso el rostro ya no es solo expresión de unos sentimientos del alma. Puede ser también, y hay investigadores, fotógrafos como Georges Demeny, que es un fisiólogo que se empeña en reconstruir la palabra, en el rostro. Habla de una fotografía parlante. Le interesa una fotografía que sepa explicar a los sordomudos, o sea, cómo se articula el rostro con una sola frase. Aquí me parece que está diciendo Je t'aime o Vive la France. O sea, son dos de sus fotografías que le identifican en la historia. Wanda Wulff recupera otra fase de la fisonomía, que es la comparación con los animales, la comparación del rostro con los caracteres de los animales. Esta era una línea fisonómica muy antigua, venía desde Aristóteles, se revivifica en medio del Renacimiento a través de Porta. Pero bueno, Wanda Wulff presenta esta combinación de su autorretrato con un gato, recordando lo que puede ser toda esa recuperación de las expresiones de los animales, de cómo se parece el carácter de una persona al de un animal, y por lo tanto se subrayan todas sus características. William Weckmann es un fotógrafo contemporáneo que ha recogido esta idea. Lo conoceréis porque es uno de los fotógrafos más monografiados, más divertidos, pero que se ha dedicado nada más que a representar todas las expresiones a través de su mascota, que al principio tenía nada más que una, se llamaba Man Ray, precisamente. O sea, lo cual quiere decir la pobre mascota aquella se murió. Pero bueno, es una obra larguísima y exclusivamente trabajando con este tema. Otro tema que es muy importante en la fotografía y el rostro es la expresión de las patologías, la expresión de las enfermedades. Por supuesto, todos conoceréis en la primera etapa de la fotografía del daguerrotipo, los daguerrotipos post-mortem. Es muy macabro, pero bueno, era el último recuerdo que se tenía del ser vivo, y el rostro de la muerte, pues a veces impávido, está expresado con ese cadáver que se llevaba al fotógrafo y se maquillaba, se manejaba en una expresión que puede ser para nosotros la expresión de la muerte. Sin embargo, Hugh Diamond es un psicólogo que es de los primeros que aplica la fotografía a descubrir las patologías mentales y cómo se traducen a través del rostro. Sanatorio de Surrey va a fotografiar a todos sus pacientes, fundamentalmente femeninos, y hace una galería impresionante de las patologías mentales expresadas a través del rostro. Pero también, ya esto es el primer momento en donde la fotografía empieza a ser, como se le ha llamado, la retina del científico. Empieza a ser la expresión que sustituye, el medio que sustituye al dibujo en todas las ciencias. Y en la medicina, concretamente en París, existe, pero en la estructura que estaba en este momento de la fotografía no ha continuado, es el hospital de la Salpêtrière, en donde Charcot, un médico especializado en la histeria, en los movimientos de la histeria, en recuperar todos los síntomas de la histeria, pues monta un servicio fotográfico en el que participarán Lond y Richer, y que van a hacer todas estas fotografías que van a ser fundamentales también dentro de la iconografía de las artes del siglo XX a través de su recuperación por muchos de los surrealistas. Estas son imágenes del archivo, que efectivamente un archivo perdido. O sea, me contaba precisamente un,
un librero amigo mío especializado en medicina, al que yo le compraba bastante dentro de mis pasiones por el libro de anatomía, etcétera, y él me contaba que un cliente suyo americano le había pedido visitar el servicio del fotográfico de Charcot en la Salpêtrière en los años 80, 70. Y él en aquel momento ni lo conocía y fueron, o sea, le preparó la visita, fueron a ver el servicio estaba absolutamente abandonado, sin embargo, o sea, nadie sabía dónde estaba localizado. Llegaron al despacho y en el despacho aparecían unas grandes bandejas empujadas por fotografías que estaban como queriendo salir, fotografías reviradas. Aquí hay algunos que salvaron algunos de esos documentos, y es un documento crucial para la historia de la fotografía y que se ha recuperado pues, a partir de esas fechas. Pero también otro hospital de París recogió la fotografía para censar todas las enfermedades de la piel que se manifestaban a través del rostro. O sea, era el momento terrible de la sífilis y es un museo que también se puede visitar, un museo del dolor, un museo realmente durísimo, pero que con una visita previa, una petición previa, se puede visitar todavía en París, lo que eran las ceras anatómicas que reconstruían antes de la fotografía todas estas patologías, que llega la fotografía y empieza realmente a sustituir ese proceso de reproducción, todas estas manifestaciones de la piel en el rostro a través de la fotografía. Tenía que haber advertido de que hay imágenes que pueden herir la sensibilidad, pero también hay que verlas. Creo que en estos momentos, insisto, la fotografía está participando en una iconografía terrible y que va a presentar al propio siglo XX. O sea, estos son heridos de la Primera Guerra Mundial, un repertorio de imágenes que cataloga los primeros experimentos de cirugía facial de la clínica Bier de Alemania. Incluso este ejemplo, ahora están en Berlín, este es un otro personaje que ha recuperado, que hizo lo mismo que en la Primera Guerra Mundial, pero con los heridos de la Segunda Guerra Mundial, es Percy Henel, y que ha presentado fotografías muy semejantes en un libro de cirugía facial. Todas estas imágenes que realmente han repercutido en fotógrafos como Witkin para recuperar una imagen terrible del rostro y que lo pasamos bastante rápido. Las tipologías del rostro es otro de los grandes experimentos que acompaña a esa iconografía del rostro del siglo XX a través de la fotografía. Hay muchos experimentos, no sé por qué está pasando esta, bueno, pasamos rápido. Hay muchos experimentos de fotógrafos que están tratando de recoger toda la antropología. La ciencia de la antropología necesita ilustraciones fotográficas y está recorriendo el mundo para sacar el rostro de las razas, para tipificar. Uf, espero que no ocurra mucho, pero no sé qué ha sido el paso al. Bueno. Y concretamente, algunos fotógrafos como Thompson y Beato hacen viajes describiendo las razas humanas en la zona de China y Japón. Potó es un fotógrafo adscrito, el primer fotógrafo adscrito a un museo de ciencias naturales, empieza a fotografiar estas razas humanas con la característica del frente y el perfil. Primero porque la antropología estaba definiendo esa variedad humana precisamente por el ángulo facial, que es el ángulo que forma el caballete de la nariz con la línea que une el final del nasal con el pabellón auricular. Y ese ángulo se medía en el perfil. Por lo tanto, representar toda esa variedad humana del rostro de las distintas razas era siempre con el frente y el perfil. Sin embargo, también la policía tenía un problema brutal que era con penalizar la reincidencia de un delito y realmente cuando se
se hacía un apresamiento, lo que menos se podía esperar del preso es decir que él ya le habían acusado de ese delito. Entonces, por lo tanto, la reincidencia era muy difícil de tipificar. Y, sin embargo, en las afueras de París, Alphonse Bertillon, un comisario de policía, inventa un sistema de clasificación de los rostros para censar para fichar, en una palabra, inventa un sistema de tablas de identificación judicial. El primer elemento de entrada en esa tabla es el pabellón auricular, es el pabellón que el único símbolo, el único signo de la cabeza que no varía en toda su historia. Veíamos imágenes del mismo delincuente de niño y de mayor, y tiene el mismo tipo de pabellón auricular, que por lo tanto en estas inmensas tablas para entrar a localizar al reo, pues o sea, empezaba precisamente por la entrada en el pabellón auricular. Y con ello pues empezaba un sistema que llega hasta nuestros días de identificación judicial. Incluso ya él expresó la identidad del iris, o sea, y la exclusividad del iris para identificar a los distintos personajes. Y bueno, tenemos evidentemente este último caso que ha sido famoso en todas las redes sociales, del reo más guapo que se había encontrado, que tiene todo y esta misma imagen de una de esas series de imágenes cogidas por la policía con ese fin. Pero otro personaje muy loco, o sea, que no se le puede llamar de otra manera, Cesare Lombroso, intenta tipificar por el rostro a los asesinos, por el rostro a los ladrones, incluso a los que se dedican y a los que se dedican a la prostitución, o sea, y empieza a hacer una clasificación terrible, sangrante. De hecho, incluso su museo actualmente en Turín está en fase en polémica de si se cierra o no se cierra, porque realmente es un caso bastante hiriente, pero hay que significar toda esa iconografía que Cesare Lombroso empieza a tratar de tipificar el rostro de los criminales, el rostro de los asesinos, y acaba con una galería impresionante. Otro de estos locos de aplicación de la fotografía al rostro es Galton. Francis Galton va a hablar del retrato tipo, el retrato que se construye superponiendo clichés de muchos rostros. Va a ir logrando reunir todo en un retrato unitario, el tipo del congresista, el tipo del soldado, o sea, por profesiones incluso, y al final obtiene un rostro sorprendentemente unitario, sumando a veces hasta 30 clichés diferentes. O sea, es realmente sorprendente, o sea, y esto, bueno, pues ha traído una línea de trabajo, o sea, en la que se implicaron Arthur Batut. Fue uno también de los pioneros de la fotografía aérea, continuó también expresando este tipo de rostros compuestos. Bodwick, otro de los que siguió esas mismas teorías. E incluso Wegman, el que veíamos antes de los perritos, empezó haciendo su primera obra que expone en el MoMA, es una combinación de rostros familiares, su retrato con la combinación con la fisonomía del padre y la fisonomía de la madre, superpuestos y todas las variantes, así hizo una exposición en él. Y bueno, efectivamente todo esto procede también de estos grandes retratos colectivos que se vendían en las tiendas de los fotógrafos, en donde se reunían actrices, políticos, etcétera, como un objeto de venta. Y por tener un ejemplo actual y que ya no nos sorprende nada, pero sin embargo, pues a la crítica que ignora la propia historia, pues sorprende muchísimo. Thomas Roof hizo toda una serie de rostros combinados, como si se lo hubiera inventado toda esta operación,
cuando realmente tenía detrás toda una trayectoria que ya vemos. Y efectivamente, el retrato genérico, sin llegar a este tema de la superposición, ha sido propuesta de muchos de los fotógrafos. Paul Strand, uno de los grandes fotógrafos de la fotografía directa, pues nos presenta la imagen de la ciega. No digamos Agus Sander hace un repertorio de tipos del siglo XX, de hombres del siglo XX, que no le va a gustar nada al partido nazi, va a ser perseguido por la Gestapo, efectivamente, porque los tipos que representan no le gustaba a esa gente que estaba detrás de la raza aria, y representa pues al pastelero, al ladrillero, etcétera. No digamos pues el Lisinski hace este retrato abstracto total del arquitecto. Otra de las operaciones también fotográficas importantes y que nos traen rostros anónimos, pero rostros genéricos, es en ese grandísimo proyecto de la fotografía de los años de la crisis del 29, el crack americano, cuando Roosevelt pretende y toma una serie de medidas absolutamente geniales, mágicas, que no me explico cómo nos han estudiado más en esta crisis que estamos presentes. Y una de las propuestas que hace es un tema de la reforma agraria. Para ello funda un organismo, la Farm Security Administration, que una de las primeras operaciones que hace es encargar a un equipo de 12 fotógrafos un levantamiento del estado del campo, de la masa agraria en Estados Unidos, para llevar pruebas al Congreso de una ley de reforma agraria. Tiene montones de planos más, la VPA, o sea, es un tema de protección a las artes plásticas. Es un periodo genial, que yo no me lo explico cómo ahora no lo están estudiando más todos los que tienen que resolver esta crisis. Y una de las personas que está implicada en este proyecto de la Farm Security Administration es Dorotea Lange. A Dorotea Lange se le encarga el factor humano del campo americano. Tenemos estas imágenes que conocidísimas por todos, la imagen de la maternidad, la imagen de ese hombre enseñando su mano curtida en el campo, esta magnífica imagen también del jovencillo trabajando. Y, en fin, son retratos que han, más que retratar a gente anónima, está retratando a un montón de gente, nada más que con un solo rostro. Lo mismo lo va a hacer Richard Avedon cuando hace esa gran campaña del oeste americano y trae imágenes de mineros, imágenes que son retratos absolutamente compendios de muchísimos rostros. También querría hablar de otra idea que me parece también muy importante en la fotografía del rostro, el espacio del rostro. Agus Sander, el que hemos visto antes de los hombres del siglo XX, realiza estas tres fotos y me diréis que efectivamente el espacio de ese rostro lo encuentra con esta tercera fotografía. O sea, es lo fotografía en varios lugares hasta que da con esta imagen en donde el rostro está ocupando el espacio fundamental. Sin embargo, todos los fotógrafos, efectivamente la historia del retrato es también muy larga, no estamos hablando específicamente del retrato, estamos hablando de algo mucho más general, pero el retrato pasaba por los estudios en general de todas las grandes ciudades, presentándole un repertorio de mobiliario para que el que iba a retratarse buscara el escenario en el que quería retratarse, el que se más identificaba con su personalidad. Y uno de los grandes, así aparecen repertorios de publicidad, en donde los fotógrafos se publicitaban con los artilugios que tenían para organizar espacialmente la tramoya del retrato. Uno de los grandes retratistas de París, o sea, y uno de los grandes que hizo las grandes fortunas en el tema de la fotografía, fue Disdieri. Disdieri inventa lo que se ha llamado la carte visite, o sea, la fotografía en tamaño de tarjeta de visita.
Y lo primero que hacía el cliente era diseñar su escenario y moverse por el escenario. En este caso, este personaje tímidamente tarda mucho hasta desnudarse en esa imagen final. Pero bueno, él quiere identificar, y es curioso, aparece en el último sin ningún escenario, donde diciendo, este soy yo y nadie más que yo. Realmente, en el tema del retrato, que lo vamos a tratar muy brevemente, hay que citar, sin lugar a dudas, a Hill y Adamson, una pareja de fotógrafos que recibe un encargo. Adamson era un pintor, y recibe un encargo de un gran retrato de 400 compromisarios fundadores de una iglesia en Escocia, y la primero que se le ocurre es decir, ¿cómo voy a hacer posar a 400 personas? Pues estaba la fotografía empezando, estaba el calotipo de Talbot, y entonces recurre a uno de los ayudantes de Talbot, a Hill, y que va a ser el que entre los dos van a hacer la galería de retratos más impresionante, expuesta y recuperada por una gran exposición en el MoMA, en donde aparecen todos estos personajes, y el cuadro es un horror, pero la galería de retratos es impresionante. O sea, y para todo ello busca, incluso hace una etapa previa de búsquedas en Edimburgo, de lugares en donde pudieran apoyarse para soportar la pose tan larga que tenían que aguantar, etc. En ese recorrido también del retrato y su espacio, hay un gran fotógrafo, Steichen. Steichen es uno de los grandes del comienzo de la fotografía del siglo XX, pero que va a dominar prácticamente todo el arte del siglo XX. Va a terminar siendo uno de los curators, el primer curator del MoMA de fotografía, o sea, pero su carrera anterior, desde que está trabajando con Steichen en Nueva York, con la famosa revista de Camera Work, pues va a hacer muchísimos experimentos, desde la fotografía pictorialista hasta la fotografía abstracta. Va a ser un recorrido amplísimo. Y se va a hacer famoso precisamente con estos retratos de Rodin, en donde lo que más va a interesar prácticamente es mínimamente ese perfil de Rodin, pero el ambiente de Rodin es el que le va a retratar. En ese aspecto del retrato ambiental, que así le llama el propio Newman, Arnold Newman, va a inventar lo que él dice el retrato ambiental, y va a fotografiar a grandes artistas del siglo XX, la revista Life va a publicar muchas de estas imágenes, con gente que nada más que verlo, aunque no conozcamos el rostro, casi casi sabríamos saber quién es. Yo estoy seguro que muchos les ha recorrido la idea de Mondrian, y es Mondrian, efectivamente. Lo mismo que en este caso tenemos a Stravinsky, en donde la identificación de ese rostro viene casi por el... Este es un arquitecto japonés, aquí tenemos a Francis Bacon, o sea, evidentemente el retrato, lo que él llama el retrato ambiental, aquí es difícil que se lo conozca, pero es uno de los grandes industriales del siglo XX, un gran aficionado también a la fotografía, Alfred Krupp, pero que también prácticamente le retrata más el ambiente que el rostro. Dentro de esos nuevos espacios para el rostro va a llegar un fotógrafo muy dinámico, Munkácsy. Munkácsy es un fotógrafo que proviene del deporte, pero que va a ser uno de los más famosos fotógrafos de moda. Y Munkácsy va a traer un espacio absolutamente dinámico para el retrato. Y va a ser muy imitado. Philip Halsman. Estas son ya fotografías de Philip Halsman, o sea, va a imitar esa... En fin, vamos un poco rapidito, o sea, yo creo que tampoco vamos muy mal. Pero, insisto, todos estos nombres, me imagino que muchos les sonarán, y los que no les suenen, pues tienen a la salida un poco un recordatorio de esos... Dentro de los elementos del rostro, que efectivamente hay muchos fotógrafos que se han empeñado casi exclusivamente por buscar individualmente la expresividad de cada uno de esos elementos. Richard Avedon nos cartografía el rostro de esta manera,
lo mismo que Blumenfeld, esta famosísima portada de Vogue. Blumenfeld es uno de los grandes fotógrafos del surrealismo, que también se recicla en la fotografía comercial y fundamentalmente en la fotografía de moda. Y va a realizar también esta. Blumenfeld va a trabajar muchísimo con esas ideas, nada más que de lo elemental del rostro. Todas estas son fotografías de Blumenfeld, no digamos estas de Man Ray, en donde también la expresividad está nada más que centrada en uno de esos elementos del rostro. Todas estas son fotografías de Man Ray. Richard Avedon, estas son de Irving Penn para L'Oréal. Realiza también unos experimentos con elementos del rostro que también son muy. Irving Penn es uno de los grandes fotógrafos también de moda, muy asociado a Miyake, el gran diseñador de túnicas maravillosas. Y bueno, realiza también todas estas imágenes de elementos del rostro claves. Este es otro fotógrafo extraordinario, genial, Helmar Lersky, es un centro europeo que trabajará primero también con muchos de los elementos del rostro, pero sobre todo con el rostro, como veremos a continuación. Y para terminar también con estas imágenes de Irving Penn, en donde los elementos del rostro están prácticamente integrados en un solo plano. La geografía del rostro, o sea, vamos a identificarlas un poco a través de lo que se llamaba la fotoescultura. La fotoescultura marcaba, ya veo gente mirando el reloj, llevamos media hora nada más, ¿eh? Así que no nos apuremos. Decía que la fotoescultura es uno de los medios también que, en los que el rostro se va a simplificar por sus perfiles. La fotoescultura, que ha venido a estar de moda, el primer estudio de fotoescultura, muchos lo conocerán en la calle Fuencarral, estuvo un estudio que parecía muy novedoso, y me acuerdo que una de las veces que entré y le dije, anda, esto es la primera vez que se abría, digo, esto es un tema de fotoescultura, si aquí en el siglo XIX había uno en la calle, en la carrera San Jerónimo. Y me dice, esto lo hemos traído de Nueva York, esto es nuevísimo. Digo, bueno, vale, pero había una patente de Wilhelm, un escultor, que patentó por toda Europa el sistema de la fotoescultura, en donde a una persona se le ponía en un centro de un plató, se le sacaban 24 fotografías, 24 perfiles, y después, con un pantógrafo, al final lo que se le entregaba a la persona era una escultura, un busto. Incluso hay un ejemplo, si lo queréis ver de esto, en el Museo Serralbo hay un pequeño busto que dice fotoescultura. Pues realmente esa escultura está patentada desde el año 1853, insisto, en la carrera San Jerónimo, que era la calle de los fotógrafos, había un estudio de fotoescultura. Pues Hermann Lersky, del que hablábamos antes, también realiza una descripción del rostro de una manera que podríamos decir topográfica, una manera casi en donde está buscando paisajes en el rostro. O sea, nos presenta Hermann Lersky, va a ser después también director de fotografía en Hollywood, va a ser el director de fotografía de Metrópolis. Y realmente sus dos libros sobre el rostro, o sea, Metamorfosis del rostro y no recuerdo cómo se llama el otro, son libros en donde nos explica el rostro con unas iluminaciones que han marcado historia en la historia de la fotografía. O sea, esta geografía del rostro, que también la va a explotar el mismo que habíamos citado antes, Blumenfeld. Blumenfeld va a cartografiar casi esos perfiles del rostro, va a escudriñar rostros muchas veces anónimos, pero buscando prácticamente una topografía que ha influido, y ya no solo Blumenfeld, sino Lersky,
empiezan a hacérsele ahora homenajes. O sea, este es un fotógrafo actual que ha hecho, efectivamente, le llama Proyecto Lersky, o sea, con este libro de rostros. Bueno, parece que nos hemos saltado una portada, que era esta, La mirada y las manos, en donde quería también hablar del tema, efectivamente, de uno de los grandes temas configuradores de la fotografía del rostro, la mirada. Esta imagen que tenemos de un manual de cómo se debía retratar de finales de los años 90 del siglo XIX, en donde se colocan todos los errores que no debían cometerse, que son precisamente la heterodoxia del retrato, que son los buenos retratos. Entonces, o sea, una Margaret Cameron, o sea, todos los grandes retratistas, lo que utilizaron este tipo de advertencias era precisamente para usarlas, no para no seguirlas. Pues efectivamente, algunos de los primeros daguerrotipistas, o sea, si hoy en día interesan y llaman la atención sobre el gran bagaje de ejemplos que hay del retrato en el daguerrotipo, son esos daguerrotipos heterodoxos en donde no se están cumpliendo ninguna de aquellas reglas. O sea, estos son fotógrafos que están utilizando la mirada como configuradora de un espacio nuevo. Realmente habría que nombrar a tres grandes retratistas que ponen las bases del retrato moderno, que son Adam Salomon, Carhartt y Nadar. Son los tres grandes retratistas que París, bueno, prácticamente los tres tienen estudios en París. Concretamente, Adam Salomon es uno de los grandes fotógrafos del retrato, era escultor, va a ser uno de los escultores que participa en la ampliación del Louvre, en la ampliación del Eiffel, y va a diseñar, este es un retrato de Garnier, con una de las primeras reglas que imponen casi de lenguaje común, casi vamos a verlos todos seguidos y vemos que casi no se diferencian unos de otros. Estos son de Adam Salomon, pero todos eliminan casi esa parafernalia que todos los fotógrafos anteriores ofrecían para adornar la personalidad del rostro que se retrataba. O sea, mobiliario muy elemental, pero en el caso todavía de Adam Salomon no lo elimina. O sea, Adam Salomon precisamente se hace famoso por lo que él llamará los retratos a la Rembrandt, este es un autorretrato suyo, pero en donde todos los personajes los ataviaba de unos tejidos muy lumínicamente se comportaban muy jugosos y aparecían los grandes retratos con muy estudiada dirección de la mirada. Este es el retrato de un escultor, en donde efectivamente, y este es un autorretrato suyo de Adam Salomon, pero Carhartt y Nadar, ya digo, van a despojar completamente el escenario y van a trabajar incluso hasta sin operarios, sin ayudantes, para que no se distrajera el personaje que se retrataba. Y por lo tanto, se trabajaba la intensidad de la mirada. No hay mirada más intensa que la de Baudelaire en este retrato de Carhartt. Estas son ya de Nadar, Víctor Hugo. En fin, la calificación de la mirada tiene tantos adjetivos que podríamos ir ilustrándolos con todos estos rostros que tenemos, esa mirada despectiva de este último, o la mirada penetrante, o todos los calificativos posibles que podamos poner a la mirada, podemos ilustrarlo con todo este catálogo de retratos. De los que son los grandes herederos son, por supuesto, Avedon, Richard Avedon. Richard Avedon impone efectivamente una sola dirección de la mirada, mirada a la cámara, y la que sigue calificando, o sea, prácticamente aquí tenemos a Alfred Hitchcock, o sea,
Todas estas son imágenes de Avedon, en donde también despoja el fondo. Él siempre llevaba su estudio portátil, era esa pantalla que desplegaba en blanca sobre los retratados. Aquí tenemos tanto a la primera de jovencito como aquí de mayor, con dos miradas absolutamente distintas al gran escritor de la Beat Generation, o este otro de Catalan, del escultor contemporáneo, en donde empezamos ya a ver un poco esa incidencia y esa unión entre el rostro y el lenguaje de las manos. Esta es de un retrato de Duchamp, este de Ingmar Bergman. Este es difícil de reconocer, pero también Saint Laurent, efectivamente, con esas gafas, era inconfundible. Pero bueno, aquí volvemos a tener a... Estas son ya retratos de Irving Penn. Inconfundible mirada, inconfundible. Incluso estos de Irving Penn se centran nada más que en la mano. Esta es de... un guitarrista famoso, no me acuerdo ahora mismo. Stieglitz, o sea, que va a estar fotografiando a su mujer, a Dorotea, ¿cómo se llama la pintura? La pintora. Es Georgia O'Keeffe. Georgia O'Keeffe la va a estar retratando enamorado, con mirada enamorada toda su vida, en donde ya el lenguaje entre el rostro y las manos es ineludible que lo maneja ella con cierta teatralidad. Y por último, o sea, para dejar los retratos atrás, o sea, dejamos un recorrido a través del autorretrato, que es al fin y al cabo el retrato más experimental, en donde efectivamente el propio fotógrafo se atreve, este es Rieklander, se atreve a hacer experimentos, o este Ducos de Jaurón, uno de los grandes técnicos de la fotografía, el que inventa la fotografía a color, bueno, inventa muchísimas cosas, el anaglifo, y también realiza experimentos con la fotografía, como son todas estas anamorfosis, estos autorretratos anamórficos, estos de famosos de... ¿Alguien lo sabe seguro? ¿Cómo se llama? No sale ahora mismo. Jesús, estaba Fenninger, de Andreas Fenninger, de Andy Warhol, o sea, todo su experimento y toda su obsesión con el autorretrato, vuelve a ser también toda una carrera, lo mismo que Robert Mapplethorpe, realiza también a lo largo de toda su carrera, una teatralización de su rostro, o sea, desde los más delicados a los más brutales, ¿no? Y por último, las deformaciones del rostro o las caricaturas, no sé por qué se han pasado estas otras, las caricaturas y las agrupan pues Ponting, un gran fotógrafo muy famoso por las fotografías que hace a la expedición del Polo Norte, pero sobre todo esta serie de caricaturas de Wiggy, el gran fotógrafo de prensa, que se inventa lo que él le llama un wigiscopio, no era más que un plástico deformado por el calor que adelanta sobre la cámara y va realizando estas caricaturas de todos los personajes que realiza en Nueva York. Él es muy famoso también por ese famoso libro de Naked City, la ciudad desnuda, Naked Hollywood también es otro de sus libros. Halsman es otro de los fotógrafos que utiliza mucho la deformación del rostro es el fotógrafo por excelencia de Dalí. Y Arnold Newman es otro de los que habíamos hablado por esos retratos ambientales, realiza también este truco sobre el collage. Y por último, estas imágenes de un fotógrafo que he descubierto, de esos fotógrafos anónimos que de Plechin, es un fotógrafo del que no encuentro noticias, si alguien lo conoce que me diga algo, por favor, porque estoy desesperado buscando, sobre todo a nivel
de comportamientos geniales en los años 60, en donde a nadie le interesaba la fotografía. Es un fotógrafo que está, lo único que sé, que está en la zona del norte de Francia. He logrado comprar unas fotografías magníficas de operaciones sobre arquitectura, y es un fotógrafo pionero, pero absolutamente desconocido. Lo mismo que hace operaciones sobre el rostro, las hace también sobre la arquitectura. Es un fotógrafo sorprendente que no aparezca. Bueno, la fotografía evidentemente es una historia todavía en construcción, pero me sorprende no poder encontrar ningún dato de esta persona. Y por último, los programas, pues el Deformer Pro para trabajar, o estos conocidos, ¿cómo se llama el vídeo aquel de Michael Jackson? El sistema cuando nos trae el morphing, o sea, todas esas progresivas deformaciones que tiene el rostro. Y bueno, yo creo que dejamos el cuerpo, ¿o no? Son las dos en este momento. ¿Alguien? O sea, doy la posibilidad de que se vayan o continuamos un cuarto de hora más, hasta las y cuarto. La parte del cuerpo es muy, muy breve y hacemos también un recorrido, o sea, con cinco apartados muy breves y muy rápidos del... Bueno, yo comprendo que toda la mañana de aguantar es mucho aguantar, así que el que quiera que se... Y hacemos el recorrido sobre la fotografía del cuerpo, en donde efectivamente el cuerpo va a ser un ejemplo para la pintura. O sea, la fotografía de las imágenes académicas del cuerpo, y esta es una imagen que se titula expresamente La joven fotografía dando un pincel complementario a la pintura, es de Rieklander, y es un título muy elocuente del manifiesto de lo que va a ser la fotografía en la ayuda del pintor. O sea, realmente el famosísimo álbum de Durier, hoy conservado en la Biblioteca Nacional de Francia, en donde se recogen toda una serie de desnudos académicos, es el que utilizó Delacroix, o sea, sustituyendo a las poses académicas, que eran modelos muy caros para mantener en el estudio. Y estas son las correspondencias entre dibujos de Delacroix y Durier. Pero efectivamente en París, o sea, esto va a ser un boom extraordinario. En el París de los años 50 y 60, o sea, el desnudo, con la coartada del desnudo académico, va a soslayar pues muchos problemas con la censura. Calvás, este es uno de los editores más famosos de fotografías de desnudos, siempre titulado Desnudos Académicos. Bayard realizará pues números y números de revistas periódicas tituladas así, Desnudos Académicos, o Anatomías para Artistas. O sea, en una palabra, para que el burgués pudiera tener en su biblioteca, con el lomo que pone Anatomías Artísticas, pues pone, o sea, todas sus apetencias sexuales, y el voyeur se satisface con estas, aquí dos portadas de este tipo. Hay otro editor, pero de legión de imágenes, de Viñola se llama, en donde edita, o sea, casi ya digo, revistas que con esa coartada de desnudos para artistas, desnudos académicos, desnudos de anatomías artísticas, etcétera, pues soslaya todos los problemas que otros artistas, otros fotógrafos van a tener efectivamente al no escudarse de esa manera. Belloc va a tener sus ciertos problemas con la censura, y van a haber juicios en París penalizados con la cárcel, etc. Belloc editará y explotará la fotografía estereoscópica, pues para hacer desnudos bellísimos y desnudos con una sensualidad tremenda en lo que es la representación del relieve. Luis, este es otro de los fotógrafos que se empieza hoy a descubrir, en donde el desnudo lo trata de una manera muy doméstica, muy
curiosa, muy mezclado con lo cotidiano. Él tenía una pequeña cámara, una cámara Brownie, una de las cámaras que empiezan a hacer accesible la fotografía al aficionado, y realiza incluso libros, o sea, tan insolentes como con un título, Las mujeres con las que me he acostado. Otro dice Afrodita, otro, pero realiza una serie de obras absolutamente magníficas y muy valoradas hoy en el mercado. Jandel es también un pintor bastante macabro y que escenifica, o sea, todas estas sesiones de bondage, o sea, en un álbum que se conserva hoy en el Jeu de Pomme. ¿El Jeu de Pomme o el...? Sí, me parece que es el Jeu de Pomme. Bueno, son imágenes realizadas en calotipos, una solución fotográfica muy, muy poco utilizada, pero que son imágenes que han influido desde que se han descubierto, pues, por supuesto, en Witkin. Estas son imágenes de Witkin, del insoportable Witkin, o Araki, este fotógrafo de moda en los años 90. Todas estas imágenes de Araki convertidas en Polaroid, pues no hacen más que revisitar la obra de Jandel. O Saudek, otro fotógrafo que también rememora un poco esa atmósfera cargada. O este personaje que es, para mí era una de mis admiraciones de adolescencia, Hans Bellmer. Hans Bellmer es un gran dibujante surrealista, pero también realiza una intromisión en la fotografía muy, muy breve, realizando un álbum que se llama La Poupée, un álbum que es mítico hoy en día en la historia de la fotografía y que revisita Cindy Sherman. Cindy Sherman hace una serie de homenaje a La Poupée de Hans Bellmer. Jean Clerc, ya este es otro tipo de erotismo, un erotismo bellísimo. Jean Clerc ha vestido la piel del desnudo con agua o con luz. Es un personaje, tengo la satisfacción de que compartimos precisamente el patronato de la Casa Velázquez y le conozco. Conocía antes, por supuesto, toda esta obra que me parece, no sé, de una sensualidad, vistiendo el desnudo, por supuesto, con luz y con agua. Helmut Newton es otro de los personajes que integra el erotismo en la fotografía de moda. Helmut Newton, no en vano, provenía del Playboy australiano y trae todo el erotismo al mundo, al primer término de Vogue y Harper's Bazaar. Irving Penn, o sea, que nos trae una modelo completamente distinta y con otro nivel de erotismo en estas carnes más tranquilas, más flácidas, menos sufridas, pero efectivamente es otra imagen completamente nueva del cuerpo humano. El cuerpo en movimiento es el gran experimento de la fotografía que se recupera a través de las nuevas emulsiones. En los años 50, 70 y 80, del siglo XIX, empiezan a llegar las emulsiones más rápidas, emulsiones que no te permitían fotografiar el cuerpo en movimiento. Esta es una fotografía de Charles Negre, en donde fotografía en un quai del Sena a unos modelos sosteniendo mucho tiempo, porque aquí estaban fotografiados todavía con la albúmina, y la albúmina requería un cierto margen que no sostenía el foco durante mucho tiempo, y por lo tanto esto es una falsificación del movimiento, hasta que llegan fisiólogos que con el colodión, con la gran emulsión tan rápida que llega a décimas de segundo, incluso con el gelatino bromuro de plata que llega ya a finales de los 70, o sea, se descompone el movimiento a nivel que ni siquiera el ojo humano logra ver. La estación fisiológica, Maguet, que es un fisiólogo, pero que efectivamente utiliza la fotografía para hacer todos estos experimentos tan conocidos del movimiento en la misma placa, en donde en estos momentos ya el problema no era que la emulsión
fuera rápida, sino el problema era el obturador de la cámara. Había que fabricar cámaras que abrieran y cerraran muy rápidamente. Se inventa el fusil fotográfico. Este se monta un tinglao en el Bois de Boulogne y hace todos los experimentos con respecto al movimiento humano que son tan sorprendentes como estos, ¿no? Y que van a influir en toda la pintura del arte moderno, o sea, en Duchamp, etc. Pero también al otro lado de la costa del Pacífico está Muybridge, en donde está manteniendo casi las mismas expectativas, no había casi comunicación entre ellos, pero por encargo del gobernador de California, pues y interesado precisamente en el movimiento del caballo, tal, empieza también a montar otra misma operación que nos interesa, sobre todo, no solo por la iconografía que dejó para las bellas artes, porque en estos momentos todo eso formaba texto en las escuelas de bellas artes, o sea, Muybridge editará todas sus imágenes y estarán en las escuelas al servicio de los estudiantes de bellas artes, pero también se estudia el movimiento anómalo, el movimiento con enfermedades en el cuerpo. Londe, el que habíamos nombrado de la Salpêtrière, está estudiando unas determinadas anomalías en el cuerpo y su movimiento. Pero después el mismo Londe pasará a l'École de Beaux-Arts, optará una cátedra de anatomía artística y como oposición realiza una serie de cronofotografías sobre los deportes, sobre los movimientos del hombre en el deporte. Y el deporte en estos momentos también, y la gimnasia en general, está generando también otra iconografía magnífica. Es Desbonnet, o sea, realiza estas imágenes del cuerpo, o sea, con el cuerpo en movimiento. El cuerpo masculino, o sea, vamos a recorrerlo muy rápidamente, y ya nos queda nada más que un apartado, anuncio. El cuerpo masculino es también vedado bastante tiempo en la fotografía. Hoy en día hay una gran exposición en el Ludwig y después estaba en la Albertina o algo así, sobre el cuerpo masculino. Vemos, o sea, este recorrido del cuerpo a través de los pictorialistas, a través de Eugene Smith, magníficos fotógrafos que se centran nada más que en el uso del modelo masculino, no digamos el Barón von Gleden, tan cercano, me ha sorprendido cuando he visto la exposición de Almatadema que no caía, pero efectivamente está tan cercano a toda esa poética de Almatadema, o sea, y en donde recorre con una cierta iconografía pues un tanto gay, pero, o sea, y bastante kitsch, pero realmente bellísimos, ¿no? O sea, todas las imágenes y todos los escenarios y toda la escuela que crea realmente en Taormina, porque no es solo él. Luxardo es también otro fotógrafo poco conocido italiano, tiene estudio en Roma y trabaja exclusivamente con la modelación del cuerpo masculino. Lines es otro, operaciones bastante sorprendentes, ¿no? De luz con el cuerpo humano. Laure Guillot es sorprendentemente la única fotógrafa a lo mejor que trabaja con el cuerpo masculino, es una excepción bastante grande. Herbert List, otro de los fotógrafos clásicos del cuerpo masculino. Y, como no, Robert Mapplethorpe, para terminar con el uso del cuerpo masculino. Perdón, no es el fin, es Pierre Gilles y La Chapelle, dos ejemplos. Y ahora sí es el último. Hacer un trazado muy rápido de las distintas filosofías de la mirada, de las distintas escuelas a través del desnudo, las distintas escuelas fotográficas, del pictorialismo, de Lebesgue, de Macchi. Son fotógrafos que, como sabéis, el pictorialismo está trabajando con ese concepto de la,
de la copia noble, de la copia única, de la que se acerca casi al dibujo, está representándose texturas, está en este momento trabajando con una emulsión que es la goma bicromatada que permite la extensión con el pincel y por lo tanto la manipulación y la obtención de una copia única y cercana al dibujo. Copit es otro de los pictorialistas ya dentro del Art Deco. Sobre todo este es uno de los grandes fotógrafos, Dick Cole, del que justo el año pasado hicimos una exposición monográfica en calcografía. Estaba muy empeñado con este fotógrafo y lo logramos traer. O sea, es un fotógrafo de los años 20, o sea, que centra todo su estudio exclusivamente en la luz y las reglas del Art Deco sobre la fotografía. Prácticamente lo que se ha llamado fotografía directa o fotografía directa se llamó nada más que en esta misma escuela filosófica, esta misma escuela fotográfica tuvo varios nombres según el sitio, o sea, en la costa este americana se llamó fotografía directa con Strand, en la costa oeste el grupo F64 con Weston, del que tenemos en pantalla. Era una filosofía que buscaba todo lo contrario del pictorialismo, muy nítido, o sea, muy poco manipulado la copia, en laboratorio prácticamente lo que se aparecía en el objetivo era lo que se transmitía y, por supuesto, una precisión de formas con la que trabaja Weston en el caso del desnudo. Son sus desnudos monumentales. El surrealismo tiene también su contrapartida en la fotografía a través de Kertész, esta serie de fotógrafos sobre el desnudo y el espejo en deforme, pues proviene de un trabajo encargado por una revista, La Sourire, y presenta toda esta manipulación del surrealista del cuerpo. Volvemos a Blumenfeld. Blumenfeld también es otro de los grandes surrealistas que publicará en la revista Minotaur, en todas las revistas, los ecos de las teorías surrealistas. Y antes de entrar en la nómina de Vogue, pues realiza también ejemplos de desnudos con una cierta plenitud, ¿no? Bill Brandt realizará, y vamos hablando de equivalentes casi a movimientos que están en las artes plásticas y que tienen su eco en la pintura. Bill Brandt podría ser equivalente a la escultura de Henry Moore. O sea, es un obseso, o sea, por estos grandes angulares, por esta búsqueda de formas también bastante pétreas en el desnudo. Acercándonos a los años 60, nos encontramos con Felice Fontana, o sea, en donde los 70, donde se hablaba del support surface, o sea, en donde el desnudo está integrado en una superficie plana, en una superficie del plano fotográfico. Son sus obsesiones, el plano fotográfico, tanto cuando está en el género del desnudo como cuando está en el género del paisaje. Es un genio del plano Callahan es el gran representante del minimalismo. Es el equivalente en la fotografía de los años 70 americanos, en donde lo mínimo, la construcción más elemental, hay fotografías de Callahan que son solo un tendido eléctrico, un rayo, una línea. O sea, si lo había, estuvo el año pasado, me parece que fue, en el Círculo de Bellas Artes, en una exposición de Callahan. Bueno, Callahan murió, pues no tengo. En la lista que tenéis ahí fuera tenéis incluso las fechas de actividad o de. Murió en el 1999. Y por último, de verdad, John Kaplan, el que podríamos acercarnos al arte conceptual, en donde hace observación de su propio cuerpo. Es el director de Art Forum, el fundador de Art Forum, de la revista Art Forum, y toda su obra está nada más que presentando su propio cuerpo con imágenes como estas. Y muchas gracias por la atención. Y tengo que decir en mi favor que nos hemos llegado a la hora y cuarto.